mis chicas y mis chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren de lo mejor. El día de hoy, mis chicas y mis chicos, me encuentro aquí en la ciudad de Oaxaca. Y en estos momentos estoy en el famoso andador turístico. Esta calle fue cerrada al paso vehicular en el año de 1985 para ser convertida en vía peatonal para el disfrute del turismo local, nacional y extranjero. Es una calle empedrada. Aquí han pasado un sinnúmero de festividades, como las famosas calendas, desfiles, exposiciones y teatro callejero, que envuelven en color, festividad y alegría este famoso andador turístico. Y fue creado para el disfrute de todos los que lo visitan. En esta bella calle, en este hermoso lugar, puedes encontrar tiendas artesanales, restaurantes, bellas iglesias, cultura gastronómica en los restaurantes. Aquí vengo ahorita caminando y, como pueden darse cuenta, en este andador turístico de Oaxaca hay bastantes turistas. Aquí puedes venir un día a pasártela increíble, a caminar y a conocer este bello, bello andador. La calle está completamente empedrada. Y en el recorrido de este andador puedes encontrar artesanías, cosas pintadas a mano, música, restaurantes. Aquí tienen de todo. También las personas vienen a este lugar a tomarse la famosa foto para el recuerdo. Aquí estamos a punto de llegar para encontrarnos con el Templo de Santo Domingo. Aquí al costado tenemos la plaza de Santo Domingo. Este bello andador se asemeja a un bulevar. Al recorrerlo, podemos encontrar galerías, museos, restaurantes, edificios relevantes de esta hermosa arquitectura, diferentes comercios en donde podemos encontrar
artesanías creadas por los artesanos de Oaxaca. Aquí ya estamos a punto de llegar al templo de Santo Domingo, aquí donde todo el mundo viene a tomarse la foto del recuerdo, porque el templo es maravillosamente bello. Y vean, aquí está el famoso templo de Santo Domingo, aquí en la ciudad de Oaxaca de Juárez. El día de hoy había demasiados turistas, había demasiada gente tomándose fotos y no podía faltar nuestra foto, así que buscamos una oportunidad y nos tomamos la foto del recuerdo. Vean, ahorita ya es el atardecer y el sol le está pegando de frente al templo. Tiene una vista espectacular. Y hermosa. Enfrente al templo hay restaurantes, cafés. Se encuentra una plaza muy famosa llamada Plaza de Santo Domingo. Aquí me estoy acercando un poco para que ustedes la puedan apreciar. Es gigante, gigante este templo. Y está impresionante. Aquí ya vamos de regreso. Y aquí venimos caminando. Y dentro de este bello recorrido podemos observar y visitar lugares como el Instituto de Artes Gráficas, la Biblioteca Pública del Estado, pasando por el Museo de Arte Contemporáneo, así como también el Instituto de Ciencias y Arte del estado de Oaxaca, donde estudió el benemérito de las Américas, Benito Juárez. Son numerosas las ocasiones para detenerse en este andador turístico, ya sea para disfrutar y aprender. Aquí en este lugar podemos encontrar artesanías. El día de hoy no había muchos comerciantes porque por la pandemia muchos lugares fueron cerrados. Pero ahorita que ya se mejoró esta situación de la pandemia, podemos ver que el andador turístico vuelve a tener personas, turistas visitándolo, tomándose fotos. Porque antes de la pandemia regularmente aquí podíamos encontrar variedad de personas vendiendo artesanías. Y ahorita este andador vuelve nuevamente a abrir los brazos a los turistas nacionales y extranjeros
para que vengan y lo visiten este hermoso lugar. Yo quedé enamorada de este lugar porque Oaxaca es para mí uno de los estados más bonitos de México. Se los recomiendo mucho, visítenlo pronto y nos vemos. Gracias por ver mis videos. Los invito a que se suscriban a mi canal. Denle like a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba videos. Compartan y denle like. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones para todos. Bye.